explicarles brevemente cómo son los procesos de denominación. Atendiendo al escrito remitido a este ayuntamiento de fecha 8 de enero de 2015 por parte de la directiva de la Asociación de Vecinos Las Taonillas de Los Estancos, donde se solicitaba la nominación de una calle en esta localidad con el nombre de Juan Vera Cabrera. Reconociendo los méritos que expone el citado escrito, contraídos por Juan Vera Cabrera, directivo actual de la asociación, vicepresidente primero y cofundador de la Asociación de Vecinos de la Orilla, entre otros muchísimos valores. Y en base a lo anterior, este ayuntamiento propuso trasladar esta solicitud a la Comisión de Honores y Distinciones de esta institución para la valoración de esta nominación y elevarla al siguiente pleno. Sesión plenaria que tuvo lugar el 23 de febrero de este año 2015, siendo aprobada por unanimidad de todas las fuerzas políticas representadas en la corporación. Hoy, día 4 de junio, damos cumplimiento a este acuerdo, descubriendo una placa de nominación en el callejero de Puerto del Rosario, en este pueblo de Los Estancos, con el nombre de Juan Vera Cabrera. Vamos a dar una serie de palabras, en primer lugar, a Orlando Medina, destacado también miembro de la Asociación Las Taonillas, para que les diga unas palabras. Don Orlando. Buenas tardes. Como portavoz de la Asociación de Vecinos, simplemente quiero hacer un pequeño bosquejo de la biografía de Juan. Juan fue fundador de la Asociación de Vecinos Las Taonillas en diciembre del año 79, hace ahora 36 años. Son los únicos que quedamos de esa época, siendo todavía directivos, él precisamente y yo. Nos honra precisamente que en vida también se le conceda esta nominación tan importante de la calle donde él vive y que lleve su nombre. Yo simplemente decir de Juan que siempre ha sido un colaborador prioritario para todos, se ofrecía siempre a ayudar en todo lo que era relacionado con su profesión, que era albañil, y efectivamente ustedes saben que este centro se levantó en primer lugar por los miembros del pueblo. Todos estamos muy contentos de que él colaboró muchísimo, ha sido siempre fiel a la asociación y ha sido nombrado siempre directivo cada vez que hay elecciones, y ahora mismo ostenta el cargo de vicepresidente primero de dicha asociación. Juan, muchas felicidades. Felicidades a los familiares. Agradezco al público que ha venido a acompañarle la asistencia aquí, y especialmente al señor alcalde, porque querer hacer este acto antes que él fuera para la autoorganización insular que es el Cabildo de Fuerteventura. Marcial, muchas gracias por tus atenciones y sobre todo por reconocer la petición que la asociación en su momento te hizo. Muchas gracias. Gracias, don Orlando. Antes de darle la palabra al señor alcalde y proceder al descubrimiento de la placa, sí queríamos darle la oportunidad a algún miembro de la familia para que también le expresara lo que consideran oportuno. En este caso, su hija Maribel. Buenas tardes a todos. Dar las gracias a Marcial Morales y a todas las autoridades, a Orlando Medina y a Anita Cabrera. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Maribel. Y nada, como les decía, pues vamos a proceder entre los familiares y amigos y miembros de la asociación al descubrimiento de la placa, no sin antes darle la palabra al alcalde de Puerto Rosario, Marcial Morales. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos, a don Juan, que como agradecía tiene la suerte de participar en este acto, creo que entrañable para cualquier persona, y que un acto en el que sus propios vecinos, a través de esta viva asociación, de esta activa asociación, pues hayan solicitado el que la calle en la que él vive, como decíamos en el caso de la de Orlando, pues la dirección de don Juan será la misma que su nombre, pues en la calle que él vive, tener el reconocimiento a una persona a la que tenemos la suerte de tener entre nosotros y que siga colaborando pues en cuantas actividades se le demanda, tanto en este pueblo como en la lucha, como en todo aquello, en lo que puede hacer algo por su vecino.
sencillamente que un pueblo esté activo, que un pueblo esté provocando la participación de sus vecinos y que además vaya configurando esta trama urbana que se va pues consolidando en los estancos con los nombres de aquellos vecinos que han destacado, como don Juan, desde la humildad, haciendo poco ruido, pero siempre estando disponible cuando sea necesitado, pues creo que honra al pueblo, honra a la familia, honra a la persona que tiene la suerte de poner nombre a su calle, y desde luego nos honra a todos como ciudadanos de este municipio nuestro que es Puerto del Rosario. Por eso, como decía Orlando, para mí es una suerte que de las últimas cosas que te voy a tener la oportunidad de hacer como alcalde sea el estar hoy compartiendo este rato con los estancos, primero en la calle de Don Juan, luego en las que ahora procederemos a nominar, y sencillamente pues decir que de igual manera que ocurrirá en las siguientes, como ocurrió en la calle Domingo Juan Barrera, en la plaza de Anita, en la calle de Orlando, en la calle de Alberto Gordillo, la totalidad de las fuerzas políticas del ayuntamiento, o sea, asambleas municipales de Fuerteventura, el Partido Progresista Majorero, el Partido Socialista, el Partido Popular y Coalición Canaria, todas las fuerzas políticas, por unanimidad, pues estuvimos de acuerdo en lo que hoy vamos a solemnizar, y es que para siempre en esta calle y en el callejero de Puerto Rosario figure el nombre de don Juan Vera aquí. Por tanto, felicidades a quienes tienen la oportunidad y la suerte de compartir como familia, como amigos, como vecinos, como miembros de la Asociación de Vecinos, compartir pues los muchos años de trayectoria, de generosidad, que van a seguir siendo muchos más de don Juan Vera. Por tanto, don Juan, muchas gracias y enhorabuena a todos. El programa a la familia y a Domingo Martín, que fueron muy buenos compañeros para mí. Segundo pelín. Entonces.